Turututu. Ah, ya llegaste el Ya llegamos acá. Pues bueno, cuando tú quieras, comenzamos. Claro que sí. Pues bueno. Déjame ver. Listo. Ok, entonces comenzamos en 5, 4, 3, 2. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas de, pues primeramente de Moctimedios y pues de La Mosca del Muro. Yo soy La Mosca, en La Mosca del Muro punto. Y pues hoy tenemos una teoría muy bonita que es la luna falsa con nuestro método de hablar de conspiraciones. Síganos, compartan y pues en la descripción, como siempre, dejamos los créditos del creador de este beats. Y pues comenzamos. En el cielo nocturno, un misterio se oculta. Una luna que no es lo que parece, una farsa absoluta. Dicen que el Apolo 11, Armstrong y Aldrin caminaron. Pero algunos dudan, creen que todo fue un montaje planeado. La falsa luna, un engaño en el espacio. Conspiraciones tejidas, verdades en el ocaso. ¿Quién plantó la bandera? ¿Por qué no hay estrellas brillando? ¿El bigote de Collins? Un detalle que sigue rondando. En la Tierra, el debate arde como fuego eterno. Los trajes de astronautas, las huellas en el suelo. ¿Un invierno? ¿Cómo soportarían el frío lunar? Preguntan los incrédulos. Pero el polvo lunar es testigo. Su textura esculpe los módulos. La falsa luna, un engaño en el espacio, conspiraciones tejidas, verdades en el ocaso. ¿Quién plantó la bandera? ¿Por qué no hay estrellas brillando? El bigote de Collins, un detalle que sigue rondando. En el estudio de Hollywood, dicen que Kubrick filmó la escena. Armstrong saltando, Aldrin explorando, la luna serena. Pero yo miro el cielo y veo su resplandor. La falsa luna, un mito, un enigma, un ardor. La falsa luna, un engaño en el espacio, conspiraciones tejidas, verdades en el ocaso. ¿Quién plantó la bandera? ¿Por qué no hay estrellas brillando? El bigote de Collins, un detalle que sigue rondando. Así que estamos debatiendo en la noche. La falsa luna, un enigma que nos conmueve y brota. Quizás nunca sepamos la verdad completa, pero en la oscuridad seguimos buscando las respuestas. Y esto ha sido todo por hoy. Yo soy La Mosca en el muro.bits, en los controles Ángel Moctezuma. Y pues, nos vamos. Esperemos que tengas bonita noche. Recuerden seguirnos, compartir. Síguenos en Spotify. Nos bloquearon el episodio número 2, pero pues esperamos que no nos bloqueen este. Y pues, síganos, compartan. Y nos vemos.